¿Qué tal, mi gente de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy vengo con lo que es el nuevo explorador Files UWP de Windows 10 21H2. Vamos con el intro y comenzamos. El explorador de Windows es uno de los elementos que se ha estado quedando más obsoleto del sistema operativo, mientras que todo lo demás va evolucionando, como el menú de configuración. Microsoft se ha olvidado un poco de su explorador, a pesar de ser una de las herramientas más imprescindibles en el día a día. Ya llevamos tiempo oyendo hablar de un nuevo explorador de archivos moderno, aunque este no termina nunca de llegar. Por ello, hay desarrolladores que han optado por crear los suyos propios con los que ofrecer a los usuarios de Windows una experiencia renovada. Uno de los más recientes y mejores es Files. Files es un nuevo explorador de archivos totalmente gratuito y de código abierto diseñado para llevar a Windows 10 el explorador que merece. A pesar de que Zoom Bailey 21H2 File, por lo que hemos podido ver, lo supera en todo y no ha hecho nada más que empezar, ya que la versión 1.0 acaba de ver la luz del día y, dada su popularidad y su naturaleza open source, es muy probable que el desarrollo se dispare muy pronto. Vamos con la característica de Files. Primero debemos destacar este explorador de archivo es que, a diferencia de otros como Explorer más, está programado como una aplicación universal UWP. Por ello, su descarga y sus actualizaciones se realizan directamente desde el Microsoft Store. Además, cuenta con las características típicas de este tipo de aplicaciones, como los paneles acrílicos típicos de Fluid Design. En su interfaz podemos encontrarnos con las principales carpetas personales, así como nuestros discos y unidades de almacenamiento y los archivos recientes. En la columna de la izquierda podremos encontrarnos igualmente una serie de accesos directos para tener a mano los directorios más usados. Entre funciones avanzadas podemos destacar, por ejemplo, un buscador de archivos avanzado. Este nos va a permitir encontrar todo tipo de archivos en nuestro PC, incluso archivos que no están indexados o que se encuentran dentro de la carpeta oculta del sistema. Por último, indicar que cuenta con una gran cantidad de opciones de configuración y personalización para poder adaptar el programa a nuestras necesidades. Dentro de estas opciones de configuración nos vamos a encontrar, entre otros apartados, uno que nos permitirá habilitar funciones experimentales del programa, así como otro panel desde el que podremos configurar la multitarea, y una de las opciones más interesantes junto a las pestañas, el panel doble. Incluso podemos ir descubriendo todo tipo de características a medida que vamos usando el programa. Por ejemplo, podremos ver que al eliminar un archivo podremos elegir si queremos mandarlo a la papelera o borrarlo completamente del PC desde su ventana de configuración. Descargar Files. El nuevo explorador Files da el pego completamente como un explorador de archivos oficial de nuestro Windows. Desde luego, mejora al explorador actual en todos los sentidos. No tiene nada que envidiarle. Normalmente, este tipo de programas suele ser de pago o tener una versión gratis limitada y con anuncios e incitarnos a comprar la versión de pago. Pero en esta ocasión, Files es un programa totalmente gratuito y su desarrollo está abierto.
podemos bajar la última versión directamente desde Microsoft Store y acceder a su desarrollo de GitHub. Bueno, pues todo, espero que te haya gustado este pequeño resumen del nuevo buscador de files. Comenta, suscríbete, dale like para que mi canal siga creciendo y nos vemos en el próximo video.